El Evangelio de este sábado narra el retorno de esos 72 discípulos que habían sido enviados por Jesús, y después de su retorno comparten con Jesús cómo ha sido ese ministerio que se les había encomendado, una evaluación muy gozosa. Jesús reflexiona sobre lo acontecido. Han sido probados, han sido bendecidos por Dios, ¿no? Y Jesús hace una lectura de cómo ellos, mientras que ejercían, mientras que estaba aconteciendo, ¿no?, el ejercicio de su ministerio, estaban siendo asistidos desde lo alto. En ningún momento, ¿no?, estaban solos. Dios estaba asistiendo desde lo alto su ministerio y estaba derrotando el influjo del maligno para que ellos pudiesen actuar. Y concluye esa evaluación, después de ese retorno de los 72, concluye con una acción de gracias. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a sabios entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Es una acción de gracias para decir, en ese ministerio de los 72, Dios ha estado grande. Dios ha estado grande, estamos en manos de Dios, Él nos sostiene. Bueno, es bueno también ir a la primera lectura y ver que se puede hacer la misma lectura, no solo en situaciones en las que las cosas han ido aparentemente bien, ¿no?, en las que ha sido exitosa la acción pues de estos 72 discípulos, sino que en la primera lectura del libro de Job, en la que Job había sido probado fuertemente, se había despojado, ¿no?, se le había despojado de muchas cosas, se había sometido a crisis, había entrado en profunda crisis su fe, y después de haber sido probado, de haber sido despojado, de haber luchado, ¿no?, interiormente, finalmente este libro de Job llega a una cumbre en este capítulo 42, en el que Job dice: a ver, me he rebelado contra Dios, no entendiendo lo que me pasaba, me he rebotado, y dice: he empañado tus designios con palabras sin sentido. Es decir, me he rebalado, he dicho cosas sin saber, sin tener ni idea sobre el misterio de Dios, ¿no? Y dice una frase que es como para grabar a fuego en nuestro corazón, ¿no? Dice: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, tenía una religiosidad en la que me habían enseñado cosas de ti, te conocía de oídas, pero ahora que he padecido esta crisis profunda, ¿no?, en la que, siendo despojado de tantas seguridades que antes tenía, mis riquezas, etc., pues mi religiosidad se ha visto sometida a prueba, y ahora que he visto que tú, en medio de las pruebas, me sigues sosteniendo, ahora digo, ¿no?, ahora puedo decir: confío en ti. No sé nada, pero confío en ti, ¿no? Y fijaros, ¿no?, pues bien sea desde una evaluación de un momento de acción del ministerio exitosa, ¿no?, o bien sea viniendo de este momento de prueba, de no haber visto, sino en medio de nuestra oscuridad, que Dios no nos deja de la mano. Al final la conclusión es la misma, la oración de Jesús: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a sabios inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. En todo lo que hacemos, en las consolaciones, en las desolaciones, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, confío en Dios.